Piénsatelo, Esther, porque tiene muchos amigos en Cuenca y te estás jugando quedar bien o mal con ellos. Sabes que no se puede decir casas... Hay una manera de decirlo. ¿Por qué me he metido yo en este charco? No lo sé, pero es verdad. Sé que hay una manera correcta y otra que no lo es. Pero yo confío en que lo vas a decir bien. Ay, qué nervios. Me he puesto nerviosa ahora mismo, ¿eh? Sí. Vale, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que decirlo. Arriésgate, mira, con el Resoli aquí de... Vale, creo que lo habitual, mucha gente cree que son las casas colgantes, pero no, son las casas colgadas. Dime que lo he dicho bien, por favor. Vale. Esther Acebo, bienvenida a Los Felices 20. Acabas de ganarte ya a toda la provincia de Cuenca. Ah, menos mal, muchas gracias. Estoy mucho más tranquila sabiendo que Cuenca está conmigo. Claro, lo has hecho perfecto. O sea, efectivamente mucha gente dice casas colgantes. Y no. Está mal dicho, las casas colgadas. Colgadas de toda la vida. Te has ganado a la gente de Cuenca y... Y una botella de Resoli y al resto del mundo te lo tienes ya ganado. Bueno, no sé si he ganado. Si quieres, vemos los seguidores que tienes en Instagram. Que te gusta a ti, eso. Buah, me encanta. Yo te sigo desde hace un montón de tiempo. Me imagino. Esther Acebo, 5,9 millones de seguidores. Yo ya le he dicho que esos 100.000 que le quedan, si a mí me da 10 euros, se los consigo. Bueno, yo creo que con lo que dura esta entrevista igual podemos subir. Tú ya me has empezado a seguir, ¿no? Yo te he empezado a seguir. Pues igual subimos a 6.000. Ya verás cómo la va a empezar a subir la gente. Momento vinilo. Al principio del programa saco un vinilo que tiene algo que ver contigo. He estado cotilleando en tus redes, entrevistas, pero no encontraba, he visto muchas cosas de decoración de tu casa, pero no encontraba tus gustos musicales. Vale. Pero he pensado, a Esther le gusta algo festivo y algo un poco cómico también, y le voy a traer este disco que seguro que por lo menos alguna vez en su vida la ha tenido que bailar. ¡Loco Mía! ¡Oh, Dios mío! Abanico Loco Mía. ¿Qué te parece Loco Mía? Maravilloso, porque no tengo unos abanicos, si no te hacía pero, la coreografía. Pero como he traído otro single que sacaron ellos, tú flipa porque de personas, de modelines, de modelitos de Ibiza se convirtieron en perros. ¡Oh, Dios mío! Entonces podemos cada uno con un abanico. Sube la música. Venga. Se agradece, ¿eh? Sí, aquí, aquí en el plató. Pues esto te he traído hoy, Esther. Pues muchísimas gracias, me gusta mucho, pero o sea, ¿este es un disco real de Loco Mía? Este es un maxi single que sacaron ya cuando estaban, no sé, no voy a decir de capa caída, pero no estaban en el boom de este disco. Y de repente, fíjate qué diseño tan bonito, con perros ahí. Hombre, eso es lo más, y cuesta 5 euros. Señoriales. Ah, bueno, tengo que decir, Esther, que... Como yo soy un poco rancio, y me encanta el plano ahí con el vinilo de Loco Mía, como soy un poco rancio, y hay mucha tecnología hoy, Instagram Live, gente a través de... Son muchas cosas para mí. Entonces yo, para equilibrar, traigo a un monje del monasterio de Ucles. Ahí lo tenemos. Hola. Bienvenido, monje. Es un alivio para mí porque un poco el sentimiento espiritual impregna el plató y así tecnología equilibras, ¿no? Y medieval nos quedamos en el punto que... A mí me ha dado cosica verlo. Ay, fíjate, yo pensaba que te iba a dar. Igual es porque no hemos puesto incienso o eso no lo hubiera arreglado. Bueno, no sé. Fíjate que incienso sí suelo tener en casa. Monjes no, incienso sí. ¿Te gusta mucho tener velas en tu casa? Sí, me gusta, sí. Pero eso casi seguro ibas a acertar, ¿no? Pero te gusta tener... Voy a arriesgarme. Por cómo te veo, Esther, yo creo que no tienes el típico sofá duro. Tienes un sofá que, donde la gente llega, se sienta y así tú puedes ver qué tipo de persona es. Mi sofá es un medidor, ¿sabes esto por algo? Mi sofá es un medidor de cómo la gente es de relajada. Porque es como muy blandito y es un sofá en el que pues, quien es como cómodo con su propio cuerpo y con sus cosas, pues de repente poco a poco se va quitando los zapatos y se va acomodando y va encontrando su sitio. Pero es verdad que la gente que igual es como un poco más tensa, notas que está como así sentado al borde, como, pues qué raro este sofá, ¿no? Es un poco incómodo. Es un medidor de la personalidad. Un poco. ¿Y ha desaparecido alguna vez un invitado o una invitada en tu sofá, te imaginas? De tanto que se ha acomodado. Dios mío. ¿Se lo ha comido el sofá? No ha desaparecido ninguno, pero ha habido gente que se ha quedado cómoda y ha hecho días ahí, en el sofá. Días. Que ya vamos con La Casa de Papel. No me crucifiquéis todavía. Bueno, ya llega el final de La Casa de Papel. Tengo tres preguntas trampa. Te quiero hacer que digas un spoiler. Con lo bien que hemos empezado, con ya, un regalo, sé, Esther, con las ya. casas colgadas. Pero fíjate cómo yo soy sincero y te digo, son tres preguntas para ver si te sacamos información. Vale. La primera dice, ¿has llegado al final de La Casa de Papel? Cuando dices has llegado al final, te refieres... Al final. Rodándolo. Sí. Vale, tú sabes que si yo hago algún spoiler, yo me imagino siempre que va a entrar aquí un dron de Netflix y nos va a matar a todos. Sí. O sea, que partiendo de eso y que no te voy a poder dar demasiada información,
Yo creo que puedo decir que he llegado bastante al final. Vale. Las redes al final nos muestran mucho y yo ya fui colgando mi despedida y mis cosas hasta el final, así que... Vale, que... y luego también se vio una foto por ahí donde se ve en el suelo un pelo rizado y muchos fans se pusieron muy nerviosos. Igual esto para despistar o no sé, se ve por ahí. No lo sé, pero es verdad que muchas veces los fans saben más que todos nosotros juntos. No sé qué foto es esta que me dices que hay pelo rizado. Mira, 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 mira. Ay, Dios mío, es verdad, estoy ahí. Pero puede ser un peluche... Puede ser que... Pueden ser muchas cosas. Además, yo no veo claro que luego, ese aparte, sea. Luego, aparte, en el mejor o peor de los casos, que es que sea yo, es decir, mi personaje, Estocolmo, bueno, pues igual estoy ahí agachadita. Pues eso, también te iba a decir eso. Tampoco indica que estés... Cubriéndome detrás de Palermo ahí un poquito, por favor, a mí que no me den. Efectivamente. Pero no era consciente yo de que se veía ahí un trozo de pelo rizado. Que he avispado, ¿eh? Vale. ¿Tenéis instrucciones para despistar cuando se os preguntan cosas así? No, pero yo he desarrollado una capacidad bastante maravillosa de hablar sin decir absolutamente nada. Pero esto no como actriz, sino porque... Porque has sido reportera. Porque estuve en el otro lado un tiempo, entonces de repente es como, tienes que hablar un poco más, y es como, maldita sea, ¿qué digo? Entonces puedo hablar y hablar y hablar y no decir absolutamente nada. Lo sé, lo sé. Y ya la última trampa, que es la menos trampa de todas. Venga. ¿Hay algo que estés deseando ver ya en emisión, que tú rodases y dijeras, buah, tengo unas ganas de ver esta secuencia en la que...? Sí. Pero muchas, de verdad, de verdad. Muchas. O sea, esto, qué guay que me lo preguntes, porque, o sea, tengo muchísimas ganas de ver, por favor, quedaos con esto, ¿vale? No voy a decir absolutamente nada de lo que es, pero el final del capítulo 2, yo cuando estaba leyendo el guión del 2, o sea, estaba tumbada en la cama y pasé de tumbada a de pie. Y de esto a mandar mensaje a uno de los directores, a uno de los guionistas, en plan de, ¿en serio? ¿Voy a hacer esto? Wow. Muchas ganas. Pues ahora me ha generado una necesidad de verlo ya. Y se estrena en septiembre, ¿no? El 3 de septiembre. Mañana. Lo han dividido en dos bloques. El primer bloque de 5 capítulos, 3 de septiembre, y el segundo bloque, 3 de diciembre. No lo vais a hacer pasar fatal. En realidad, yo lo estoy pasando mal también. Cada vez que alguien nos dice, ¿pero cómo se os ocurre? Digo, pues nosotros somos los primeros que queremos verlo. O sea, yo lo vería pasado mañana. Claro, ya. Pero tiene que ser así. Pero así bueno, está el verano de por medio, que en el verano siempre se está bien y es guay. Vale, has dicho que te parecía importante que tu personaje no perdiera su humanidad. ¿Vale? Incluso hubo declaraciones tuyas al principio en las que decías, oye, que a mí la gente atracadora y delincuente no me parece guay. ¿Yo dije eso? Al principio de la serie renegabas de que los atracadores fueran guays. Igual no he dicho esto. Y vale, es una cosa bastante parecida, creo que ya se puede. Algo así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Que luego tu personaje se pasa al bando de los delincuentes. Pero tu personaje es que es muy cálido y muy humano y muy guay. Y yo creo que les das un poco de equilibrio también. Ay, qué bien que pienses esto, que me digas eso. Hombre, lo pienso a todo el mundo. Pero es que en realidad esto, que partió, pues no sé, de alguna de las entrevistas, era en realidad un complejo absoluto mío que yo decía, hostia, es que la banda de atracadores son muy guays, es que parecen superhéroes de Marvel, ¿no? Que son todos, o sea, que son todos la bomba, son personajazos. Y yo de repente, claro, yo era un rehén, y de repente paso a formar parte de la banda y yo decía, maldita sea, yo solo soy una persona humana, normal y corriente, ¿qué hago yo? Yo no soy ni la mitad de cool que todos estos. Claro. Y de repente he conseguido como que eso, que era como la parte mala, se haya convertido en la parte buena, que es que, joder, al final el personaje de Estocolmo es que es una tipa superhumana, es una mujer totalmente sacada de un escenario al que pertenecía y puesto en otro, en el que en principio nadie se la esperaba, y no sé, y llevando a cabo cosas lo mejor que puede, pero sin dejar de ser humana. Y esto me parece súper bonito al final. ¡Qué maravilla! Claro, porque a la gente yo creo que cada vez nos gusta menos ver a personajes como muy bondadosos y ya está. Me gusta verlos con más aristas. Y los villanos y delincuentes apetecen mucho y la gente ya cada vez empatizamos más con ellos. Entonces, si hay un montón de delincuentes, como es el caso, pero a todos les vemos en su lado humano, pues al final empatizamos con todos. Hace poco, en agosto de 2019, unos atracadores asaltaron la Casa de la Moneda de México. ¿Te sientes en parte responsable? Por favor, o sea... No quisiera sentirme responsable. Esto es como, eres consciente de la cantidad de gente que ve, el contenido que subís, qué tal, qué cual. Es que si pienso mucho eso, igual no duermo, ¿sabes? Y por aquí, fíjate lo que me han dicho, para que te sientas ya peor. ¿También te dicen cosas también por aquí? Me dicen, sí, porque Alex tiene un pinganillo, pero yo le he cambiado una cosa para que solo escuche Cadena Dial por el pinganillo. Y yo sí que oigo al director. Y me dice, ¿crees que debería ir a juicio? ¿Yo? Eso es excesivo. O sea, que eres una actriz, de la ficción. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te lo ha dicho? Freddy. Alfredo. ¿Alfredo? Hombre, no, por favor. O sea, bueno, que yo sé que esto probablemente Alfredo desde aquí no lo está viendo, pero... Cómplice necesaria. Por
¿Pero qué culpa tiene Esther de que cuatro cojan en México y se metan a la Casa de Papel a atracarnos? Es que eso no puede acabar bien. La gente ha cogido la simbología de la Casa de Papel, claro, y la ha hecho suya para muchas cosas, lo cual, claro, es súper bonito en muchos casos, y luego hay otras veces que es como... han entrado a atracar no sé dónde, o un banco... Y llevan una máscara, pues chicos, no, lo que sea. Hasta... Aníbal, que... A ver, he venido para lanzar preguntas también, ¿eh? Ay, perdona, Alex, es que claro... La verdad que le estamos ignorando bastante. Totalmente. Es que está feo. Acabo Chayanne ya. Vale, acaba la canción de Chayanne, sí, pero tú sigue con Cadena Dial. Alex, vale. Pregunta. Mira, la digo yo, primero la lanzo en Eco que pinche, ¿vale? Que vale, no está Paula y lo tengo que coordinar. Pues en Eco pincha la pantalla cuando quieras y vamos con esta pregunta, uy, que no sé si la llega a ver. Te comento, en Twitter te defines como una actriz y procrastinadora profesional. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas por las que lo apartas poco a poco? Sí, siempre digo lo de que soy un poco procrastinadora porque pues tengo este es una cosa terrible, yo lo sé, pero estoy trabajando en ello, ¿vale? Estoy trabajando en ello, y es que siempre creo que me va a dar tiempo a hacer una cosita más antes de ir a... Entonces luego acabo llegando tarde a todas partes. Digo, ah, bueno, sí, me da tiempo a dejarme preparado. Voy a ponerme una lavadora, que me da tiempo, y luego ya, pues ya después voy a tal, a una cita, y al final acabo llegando siempre un poquito tarde a todas. Llego tarde, pero sintiéndome muy culpable, que yo creo que es importante. Fantástica pregunta de los usuarios de Instagram Live. Ahora vamos ya con la de aquí, que es la que mola. La serie reivindica el papel de la mujer. Esto lo hacen ya cada vez más series, afortunadamente. Pero sí es verdad que aquí está Alba Flores en el papel de Nairobi, Úrsula Corberó, Tokio... O sea, mucha mujer empoderada que no está a la sombra de ningún hombre. No, yo creo que esta es, en todo caso, la manifestación más feminista que tiene la serie, que es verdad que los personajes femeninos no están a la sombra de un personaje masculino, sino que ellas en sí mismas, bueno, nosotras, tenemos nuestra propia acción, nuestros objetivos, o sea, tenemos parte en la trama. Lo que pasa es que es verdad que vamos muy poco a poco avanzando en esto, ya no digo en esta serie, sino en general, en la ficción y en el mundo, con lo que, bueno, sentir que estamos poniendo hoy un granito de arena, aunque sea poquito a poco, sí que hace ilusión. Hace ilusión, la verdad que sí. ¿Cómo ilusión me hace dar paso a nuestra siguiente colaboradora, Paula Púa? Ah, que no está. Vale, no, claro. Es que con avisarme antes de empezar el programa hubiera estado bien, pero vamos, yo me entero aquí, en directo. Vale, van a meter un vídeo. Vale. Esther, de Paula. Aníbal, que hoy no puedo ir, que estoy en la cárcel. ¿Te acuerdas del chiste ese que dice cuando vinieron Facu y Maldonado? El de, ¿qué dice un mago cuando quiere ir al baño? Mago caca, ¿te acuerdas? Pues se ve que pasó todos los límites del humor. Anoche entraron los geos de la fiscalía en mi casa y ya no estoy aquí. Tienes que pagarme la fianza cuanto antes, por favor. Que aquí hay gente rarísima, que antes me he cruzado con uno que hace chistes de Lepe. ¿Vale? Venga, hasta luego. Uf, qué marrón. Yo no llevo nada suelto, Esther. Yo tampoco llevo bolso ni veo que... No, he venido así como muy a lo loco. Vale, pues de momento, Paula, vas a tener que seguir ahí un poco porque no es que estamos haciendo una entrevista, no tengo aquí dinero y... Pobre Paula, ¿eh? Que en la cárcel yo creo que se pasa mal. Se pasa mal, se pasa mal, no... ¿Qué tal va el monje? Oh, porque es precioso, es precioso. ¡Hala, pero qué guay, ¿no? Es muy bonito, sí, lo hacemos con pluma de ganso. Es que tiene voto de silencio, no por el voto, sino porque está sin microfonar. Ah. ¿Vale? La Casa de Papel es una serie de repercusión mundial. Esto te cambia la vida, Esther, porque antes hacías una serie de éxito, de repente lo petas en España, pero ahora lo petas en todo el mundo. Ya. O sea, tú has llegado a países y has vivido ese fenómeno Beatles. Es que eso es fuerte, ¿eh? Si lo piensas. ¿Sí? Es fuertecito, sí. Yo creo que nadie se imaginaba que esto iba a ser tan loco. Mira, qué locura. Bueno, esto... Es que cuando fuimos a Brasil, bueno, yo ahí, o sea, parezco retrasada, de verdad, o sea, no era capaz de hablar porque no sabéis lo emocionante que es, o sea, me imagino pues que igual a CDC pues están acostumbrados, ¿no? Pero es que salimos ahí, justo antes de salir, sonaba tanto la gente que de verdad que vibraba el suelo, yo solo pensaba, por favor, que no me fallen las piernas, no me caiga o me sangre la nariz según vaya caminando por el escenario. Y era intentar hablar y la gente se ponía en pie, gritaban, era, o sea, como una especie de... Claro, eras Beyoncé, Esther. Me sentí como una estrella del rock de repente. Claro, por tanto, esto ha cambiado un poco tu vida. Un poco, muchísimo. Bastante, ¿Qué has tenido que dejar de lado? Que a veces digas, hostia, esto que yo tenía ahora ya no lo tengo. Pues mira, por ejemplo, este viaje que hicimos a Brasil fue tan loco que yo me acuerdo cuando bajamos del aeropuerto, de repente venía muchísima gente como gritando ¡ah! Y es como son súper apasionados y lo que quieren al final es demostrarte todo su cariño, todo su amor, pero yo pensé, no sé, lo de viajar, cogerte una mochila y viajar a según qué países,
igual en un tiempito no lo podemos hacer. No lo podéis hacer. Porque es verdad que, jo, o sea, en realidad eso, o sea, es todo positivo y todo el mundo ha seguido la serie en tantos sitios que claro, ahora nos pasa esto en muchos países. Con lo que sí, lo de los viajes sí que es una cosa que... O el sentirte del todo anónima, ¿sabes? Estos días yo me voy a pasar con los perros en chándal, con un moño así, de repente me pide una foto y digo, madre mía, si soy un Cristo. Claro, pero... ¿Tiene obligaciones ser tan famoso? Bueno, debería tenerlas. Hay gente que dice, no, sí, cada vez que te pide una foto, te la tienes que hacer porque te debes al público. Yo no sé si lo llamaría obligaciones, ¿no? Yo creo que esta cosa como de, te debes a tu público, bueno... A mí me parece súper bonito todo el apoyo que recibimos y es como, joder, no sé, yo antes actuaba en salas off de Teatro de Madrid, entonces lo que era antes un aplauso de 100 personas, ahora de repente es algo como esto que lo flipas, es súper bonito, o todo el feedback que nos llega por redes sociales. Pero me gusta pensar que no es una cosa, no lo recojo como una obligación de, no, hombre, es que ahora yo me tengo que hacer... No, o sea, en general lo hago. Sí que es verdad que si alguien viene y es educado y te dice, joder, qué guay tu trabajo, es súper bonito. Claro, claro, ¿cómo claro. No me voy a hacer una foto? Pero no me gusta pensar que dentro de mi cláusula de trabajo está ser trabajadora 24 horas al día. Pero tiene que ser loquísimo ir por Los Ángeles o Nueva York, paseando por la calle, encontrarte a Stephen King y que sea Stephen King el que te pida una foto a ti. ¿Cómo sería esto? Porque Stephen King es fan de la serie. Ya se declaró fan de la serie, es muy fuerte esto. Esto es muy fuerte. O sea, claro, esto obviamente no me ha sucedido así como directamente, pero sí, cosas, de verdad, cosas súper locas de, pues yo qué sé, en Milán, de repente dos chicos, no, hazte una foto con ellos, tal, y luego me entero que eran futbolistas de no sé... Yo lo siento, yo no sabía ni quiénes eran y de repente era como... ¿Ellos eran fans? No sé, es rarísimo en realidad. Sí. Es muy raro. Has trabajado también en publicidad. Bueno, has hecho muchas cosas antes de llegar hasta aquí. ¿Qué te llevas de bueno de la publicidad? ¿El no querer hacer nunca más publicidad de ese tipo? No, bueno, al final yo, no sé, yo tengo como una... Tengo una norma, como la norma de las tres P's, para elegir trabajos. Pero yo creo que en realidad... Espera, que me la apunto. Apúntatela, porque es importante. A ver, P, Paula Púa es una, para no elegirlo, ¿cómo es? Vale, es importante. Cuando alguien te ofrece un trabajo, pensar en la norma de las tres P's. O sea, ya no solamente a los actores o tal, sino, o sea, creo que en general. Y es que por lo menos tiene que tener una de las tres P's, que son placer, pasta o prestigio, que en mi caso me gusta cambiarlo a veces por aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque de repente, igual en una publi tú te crees que no y que es un rollo y que es una tontería y de repente te llevas una vivencia de la leche. O conoces a, yo qué sé, ¿sabes? A un dire de foto con el que luego vas a trabajar más adelante que te flipa, yo qué sé. Sabias palabras, Esther, de verdad que me lo apunto, ¿eh? Placer, pasta, prestigio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Venga, que no quiero maltratar a la gente que nos está viendo por redes. Estaba yendo ya hacia atrás. No, 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 bueno, adelante, Alex, perdona. No sé, me da un poco de palo. Nada, nada. Vale. Estás en pues, tu casa. Mira, voy a poner una en eco a ver si puedes... pinchar, que está bien un poco a colación de lo que estaba comentando el fenómeno fan. Y nos preguntan, Katis Foto, que no sé quién es, ¿sigues entrenando? ¿Puedes salir a correr sin que te acosen los fans? Nos dicen. Bueno, en realidad creo que vivo bastante más tranquila de lo que cree mucha gente. Sí que es verdad que lo de los viajes a veces es como, Dios mío, o en según qué sitios, o yo qué sé, igual en el centro de Madrid, pues a lo mejor sí que hay más gente que te para, pero... yo sigo haciendo mucha vida de barrio y sigo yendo al súper a hacer la compra y sigo yendo a correr si me apetece o a pasear con mis perros y no hay problema, no pasa nada. Sigo entrenando, pero es verdad que entreno más bien indoor últimamente. Indoors. Y otra cosa, Esther. Tengo otra pregunta. Es que esta es súper, es que me mola mogollón. A ver, me he puesto un poco nerviosa, ¿eh? A ver qué pregunta es. Estar muy guay. Vale, pincha en eco. Vamos a ver un segundito. Ahora encima tengo problemas que no. A ver. Problemas tienes siempre, Alex. Sí. Mira, ¿cómo te cuidas el pelo para tenerlo así? ¿Te lo has alisado alguna vez? Es que... No. A ver, me lo he alisado muchas veces. Porque tengo que decir que en mi pelo ahora el máximo cambio es que lo he aceptado, así como es. Porque me he pasado toda la infancia y parte de mi adolescencia durmiendo con gorros de lana. Bueno, he llegado a dormir con un gorro de natación. Que yo ahora lo pienso y digo, ¿pero por qué mi madre me dejaba hacer esto? Pues da igual. Porque yo pensaba, o sea, si a mis amigas la coleta les cae para abajo, ¿por qué a mí no me cae para abajo? Normal. Entonces, pues dormía con un gorro y así como el pelo espachurrado con coletas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego yo me quitaba el gorro y las coletas y estaba liso como el de mis amigas. No, era un cuadro, claro, lógicamente. Y ahora lo que he hecho básicamente es aceptar que es así, hidratarlo lo más posible, porque lo tengo muy seco, eso tengo que decirlo, y dejarle un poco de libertad, si es que el momento... Pero claro, es que tu pelo, le debes mucho a tu pelo. O sea, le debo eres, mucho. Eres icónica ahora ya con tu pelo. Aún así, yo desde aquí, ¿podéis ponerme una música? Quiero hacer un regalo a Esther. ¡Ah, qué bien! Te voy a hacer un regalo. Tenemos una música... Mira, muñeca, lo que tengo para ti. Espera, que cierra los ojos. Cierra los ojos.
Esto es para ti, muñeca. Pero esto es, escucha, liso y brillo. Un acondicionador. Sí. Un acondicionador liso y brillo cuando estamos hablando de aceptar las cosas tal y como son, Aníbal. ¿En serio? ¿Me dices que me has cogido un...? Perdona. No, igual ha sido culpa mía por hacer sí, esa Alex, pregunta. No, no pasa nada. Si al final son cosas que pasan, ¿no? Las preguntas propician a veces esta violencia. Quiero despedirme de la gente que nos está viendo en Instagram Live, porque me he hecho daño de verdad. Vale. Os invito a que veáis el programa esta noche, desde Canal Orange, o mañana desde YouTube, ¿vale? Muchísimas gracias, lo Alex. Siento, ¿eh? No pasa nada. Luego hablamos. Vale. Oye, Esther, que... A los que estáis ahí y os aceptáis, besitos. A mí ya no me vuelves a ver aquí. Ya ver. Chao. Bueno, chao. Vale. Oye, ¿te he hecho daño? Vamos a publicidad. Que me he hecho daño aquí. ¿Sí? Los felices 20. ¡Hey! Bienvenidos a Radio Chiquis, la radio local, en un late night. Los piratas de las ondas hercianas. Hashtag cachondeo máximo. Venga, vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el buzón de voz y empezamos por Paula, que nos llama desde la cárcel. Vale, ya veo que Paula no me va a dejar hacer ni mi radio local, ¿no? Hasta mi radio local tiene que meter ella un vídeo desde la cárcel. Aníbal, va en serio, paga la fianza, mira lo que me he tenido que hacer. Un tatuaje en la cabeza para ganarme el respeto de una banda de murcianos. Tú no sabes cómo es la cárcel, Aníbal, de verdad. Me obligan a comer verdura en el comedor, ayer había brócoli y no puedo... ¿Qué? ¿No? ¿Clase de zumba? ¡No! ¡Deporte no! Son todo dramas y son todo... Si hace chistes así, pues al final pasa lo que pasa. Mira, me ha pasado el monje, Esther, una lista de preguntas. Ostras. Está calladito, pero no pierde el tiempo él, ¿eh? No, dice, ¿en la vida real te hubieras quedado con alguien como Arturo o como... ¿Te hubieras quedado con alguien como Arturo o como Denver? ¿En la vida real? Hombre. Bombazo. Qué miedo. Como Arturo, no, con todo cariño para Enrique Arce, vamos a partir del hecho de que tiene lo que viene siendo una mujer, claro. Entonces ahí ya vamos mal. Y luego como Denver, igual sí, pero con condiciones, ¿eh? Que es verdad que esto acabó como el final de una película romántica y luego en la tercera temporada empezábamos discutiendo y yo al principio decía, joder, y empiezan discutiendo, pero que igual ni tan mal, porque, hombre, que está muy bien, que tiene algo muy bonito, pero hay cosas... Pero hay cositas hay ajustes que estudiar, ¿no? Hay ajustes que hay que hacer. Bueno, como tú has trabajado de reportera, ¿cómo llegó la entrevista hasta ahora, Esther? ¿Cómo la llevo yo? La entrevista. La verdad es que muy bien, ¿eh? O sea, porque ahora mismo no tengo así como un programa, pero si no, yo igual te diría que ¿sí? Si te apetece. Sí, muy bien. Muy bien, estoy más a gusto que un arbusto, sí. Qué guay. ¿Qué es esa música? ¿Qué es eso de Cardi B en un late? ¿Esa música moderna qué es? ¿Pero qué hace el monje Nucleus? ¿Pero tú qué haces? Ah, mira, no, está jugando al Candy Crush. Está jugando a Candy Crush a la edición del Palacio de Congresos. Pero hombre, eso no puede ser. Del Congreso de los Diputados, eso no puede ser. Por favor, ponemos a Enigma. ¿Me das el Candy Crush? Por favor. Ponemos a Enigma. No, que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre tecnología... Y espiritualidad. ¿Y espiritualidad? ¿Tú crees que Cardi B...? No, sigue de rodillas, por favor. Un poco de penitencia. Vale, oye, y esto de haber trabajado como reportera... ¿A ti ya sabes cómo estar en guardia cuando te viene una pregunta que no te apetece contestar? Pues no te creas. A lo mejor te dicen que te han visto cenando con Alejandro Tous por el centro. ¿Cómo es esto de feo, eh? El mundo paparazzi es que no lo había vivido yo nunca. Eso te iba a preguntar. Y de repente ahora hay. Pues que sepas que yo cuando lo veo en ti, que yo veo que ahora apareces en revistas del corazón y tal, no me gusta. No me gusta porque digo... O sea, no sé todavía tu perfil, que igual luego vendes exclusivas y tal, pero digo... Esther no está ahí para... Por eso. Pues sabes que yo no he decidido estar en esas revistas en las que me has visto. Eso es lo que yo... Si lo decides, genial. Pero igual, toco madera que no había vivido yo el mundo paparazzis hasta ese momento, de estar con un colega comiendo y... O sea, quiero decir, nos dio un poco de risa cuando lo vimos porque es como... ¿Qué? Claro, nosotros que sabemos cómo fue esa conversación, de repente es como... Además, te das cuenta, ella enamorada de... Y es como de... ¿Qué? ¿Qué? Así que ya tenemos apuesta, o sea, tengo un colega que vive por el barrio que tiene un niño rubio con el pelo rizado y estamos ya ahí apostando en qué momento voy a ser ya madre de un niño que ya está criado. Madre de ese niño porque, criado, cuidado. Ojo,
ojo. Criado, esto tiene que ser muy loco, tiene que ser loquísimo. Es un poco loco, sí, la verdad. El mundo de... Y aparte es como, es que no sé dónde estaba esa gente que nos hizo esas fotos. Es que no los vimos. Da un poco de miedo, ¿eh? O sea, sí me dio bastante impacto. O sea, me da un poco de risa porque encima mentira. No, está bien que te lo tomes con sentido de... Pero es como, ¿qué? Sí, pero es verdad que si fuera verdad, igual de repente te sientes como muy vulnerable. Es como, ¿esa persona dónde estaba? ¿En una alcantarilla? O sea, quiero decir, es que no lo sé. No, es un poco, si sientes que hay un psicópata ahí escondido, haciéndote fotos. ¡Qué miedo! Has dicho la palabra psicópata, pero da miedo, ¿eh? Sí, porque sí, es como, sí. O sea, si hay algún paparazzi, por favor, que salga. Que salga ya, ¿eh? Que se muestre. No, el monje no es, el monje no es. No. Oye, y claro, ¿tú has tenido ocasión ahora de trabajar con alguien al que en su día entrevistaste? Con mucha gente. Sí, ¿no? Da cosita, ¿eh? Pero, o sea, por ejemplo, me pasa una cosa muy divertida que es... yo ahora mismo trabajo en la misma agencia de representación que Miguel Ángel Muñoz. Sí. Miguel Ángel Muñoz y yo tenemos una gran historia. Lo que pasa es que yo no sabía hasta qué punto él se acordaba. Pero yo, pues cuando tenía 17 años o 18, que hacía pues todas las cositas que van apareciendo y que yo quería hacer, y de repente es como, ay, vas a hacer casting para un videoclip tal y cual de un chico de los de UPA Dance. Hola, 17 años. Yo decía, oh, Dios mío, un videoclip con un chico de UPA Dance, qué fuerte, ¿no? Bueno, pues hice el videoclip de Miguel Ángel Muñoz. Sí. Tiempo después, en el Festival de Málaga, yo era reportera para Cosmopolitan entonces, y le entrevisté. Y ya estuve a punto de decirle, yo estuve en tu videoclip, tal, pero me dio como cosica. Y de repente, hace un par de años, estaba en la cena de Navidad de toda la cartera de actores y es mi compañero. Digo, joder, madre mía, las vueltas que he dado, pero bueno. Y luego llegará la cuarta vez y te pedirá él a ti el autógrafo y la... Ah, yo la creo foto. Que ahora ya, pues ya estamos en un mismo lugar, claro. O sea... Vamos a hablar de Castilla-La Mancha, como yo soy castellano-manchego, porque tú, tus pinitos... bueno, no sé si fue exactamente lo primero, pero hiciste un programa infantil que se llamaba Cosmi Club en sí. Castilla-La Mancha Televisión. Así es. ¿Cómo es trabajar, no con niños, sino para el público infantil, para niños? Pues fíjate que lo fuertísimo. Primero que supe... ¡Oh, Dios mío, que tenéis imágenes de esto! Fuertísimo eso. Es fuerte, es fuerte. O sea, esa pues, textura... Mira. ¿Esto cuándo lo hiciste? ¿En 1982? ¡Oye! ¿Esta textura qué es? No, perdona, Esther. ¿Qué es? ¿Esa textura a qué? ¡Que no había nacido en el 82, por favor! sé, pero por sé. Favor, pero ese, o sea, ese personaje era muy divertido porque era como tenía mogollón de contenido didáctico y tal y cual, pero era todo con personajes. Entonces, es verdad que yo... Había hecho, o sea, estaba en el grupo de teatro del cole, el del barrio, el del instituto, el de la universidad, pero no había hecho profesionalmente nada como actriz y de repente esto, aunque éramos presentadores, pero eran personajes, era para niños. Sí. Entonces, joder, eso era divertidísimo. Por ejemplo, esa era Fiona, la empollona más molona. Entonces, ¿cómo mola? Dábamos como todo ahí contenido medio científico, pero con una niña que hablaba así y que era muy divertida y explicaba un montón de cosas, de ciencias, pero así, hablando así, y era torpe, como yo en realidad, y se le enganchaban las cosas al pelo. ¡Qué guay! La verdad que jo, fue... Esto lo grababais en Toledo, supongo. Lo grabábamos en Toledo, en un croma verde, o sea, estábamos ahí en un cubículo verde metidos todo el día, y la verdad que, mira, ¿ves? Ahí la P de aprendizaje, ya sé que no aquí, es la P, ¿vale? Aquí, vale, voy a buscar, teníamos las tres P que era... Placer, pasta o prestigio. Mira, yo creo que ahí entraron este las Este prestigio tres. Aprendizaje. Sí, y pasta también, que no te vino mal. Exacto, y placer, porque me lo pasé pirata. O sea, fueron tres años y pico de aprender sin parar y de divertirnos muchísimo. Qué guay. Y en tu próxima película vuelves a trabajar con niños. La casa de Tiza. ¿Vas a hacer todas las casas? Vale, vamos a hablar de esto que es muy importante. Porque es que voy a ser un meme con patas. Esta peli se iba a llamar La casa de Tiza y ha cambiado de título, lo cual me hace francamente muy feliz. Ah, pues ya, por favor, bien, por favor, bien. Soy un meme de La casa de papel, La casa de Tiza. Gracias. Eso está bien, porque sí. Es que si no ya te va a tocar... El monje levantó los brazos también. Claro, aleluya, a ver, el monje. Por el equilibrio. Que se va a llamar Jaula, la peli, que le han cambiado de nombre. Ah, vale, además, vale. Ayer le mandé un mensaje al director, a Ignacio Tata, y le dije, oye, ¿está confirmado lo de la peli? Digo, porque por favor, si me dicen lo de La casa de Tiza, voy a decir que se ha cambiado de nombre oficialmente porque es que para mí es una alegría. Jaula. Pues ardo la exclusiva, hoy aquí. Mira, sí. ¡Toma! ¡Yes! ¡Exclusiva! ¿Es de terror la película? Es terror, pero está, suspense... Pero bueno, pero hay niños, o sea, trabajas con niños. Sí, pero no te creas que los niños dan un poquito de terror a veces. Uy, es un poco el orfanato esto, o sea, quiero decir... Bueno, nos dan bastante miedito las niñas en este caso. El otro día estuve aquí Óscar Casas, que hizo, interpretó al fantasma del orfanato, al niño que va con la capucha... ¿En serio? Sí. Ah, no lo sabía. Yo tampoco, qué me enteré. Qué pequeñito me era. Me ese día. ¿Cómo ha crecido Óscar? ¿Cómo ha crecido Óscar? Sí, sí, sí. La gente que coge y crece. ¿Ya? Me gusta este programa, entre otras cosas, Esther, porque no está todo inventado. Hay gente que dice que está todo inventado en la televisión. No, no todo está inventado. Porque tenemos una colaboradora que es inventora que inventa todo aquello que faltaba por inventar. Ana Soicardo. ¡Qué guay! ¡Qué bonita la cabecera! ¡Qué bonito, ¿no? Mm-hmm. Muchas gracias. Ay, hola. Hola, ¿qué hola tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Soy inventora. ¿A que soy la primera que conoces? La primera inventora, pues igual sí. Así en persona sí. Pues... Me gusta mucho, pero no sé si sabéis que el sueño de mi vida es de... ¿Sabéis lo que es Lizzie McGuire?
¿Por qué me suena? Creo que sí lo sé. Es una serie que yo veía cuando era pequeña y me encantaba la intro y mi sueño es ese. Que es como ilustraciones. Sí, esa. ¿Con un vestidito rosa, puede ser? Sí, bueno, no, pantalones. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Pantalones, pero era muy guay. Y mi sueño es eso y si podemos tener una pelota y hacerlo, me haría ilusión. Yo creo que Ana... Podemos tener una pelota. Primero hay que ver la cabecera. Primero hay que ver la cabecera, ¿no? A mí me encanta. Vamos a ver la cabecera de la serie de la Esa es Lizzie. Ahora va a salir el muñeco. Vale, Ana, lo que quieres es imitar esto. Sí, porque me encanta esta cabecera. Una pelota, es súper bonita. Ah, mira, mira. Una pelota. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Vale, fantástico. Me gusta fantástico. Esta reverencia. Nunca me habían hecho una. Entonces, si queréis lo imitamos, como sois actores los dos, sí. Tenéis que... El papel es pasaros la pelota. O sea... Vale. Yo, ¡ay, esto es lo que...! Ah, es verdad que esa, la muñeca, ¿ves? Pantalones, sí, 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 sí. ¿Ves? Entonces, nos vamos a ir pasando la pelota y en un momento al final dice Aníbal, soy Cardo, y tú, Esther, dices, inventora. Vale. Y yo ya vale, cierro, okay, ¿vale? Vale. Okay. ¿A qué cámara? ¿Aquella? Ah, no sé. Ah, le estás preguntando al resto, claro, sí. Yo no lo sé. No, perdona, a esta cámara, ok, vale. Y yo hablo a ti. ¿Y bueno, Esther? Claro, yo aquí te también, a decir. Para claro, que cada uno verdad, lo demos a cámara. Un... Vale. Se me ha olvidado mi texto, no, es broma, es broma. Venga, empezó. Ay, qué complicado. Soy Cardo. Me la paso muy fácil, ¿no? Inventora. Soy yo. Y ya está. Es igual que la de Lizzie. Con este poquito podemos bueno, hacer la ahora magia. La tiran así como que se vaya la pelota, para que sea más igual. ¿Me estáis diciendo que con esto que hemos hecho va a quedar algo así? Sí, si la habéis dado a grabar, sí. Hombre, aquí cuando hacemos el programa solemos grabar, casi siempre. Pues entonces sí, para la próxima vez que venga me la ponéis. Ay, ya, qué bonito, muchas gracias. Ay, qué guay, de Ana. Por más parte de mi cabecera, me hace mucha ilusión. Qué ilusión. Y bueno, ahora traigo, como soy inventora, traigo inventos. Inventos, inventos. ¿Tenemos una música para los inventos? ¿También? No, no, que pregunto. Estoy a mí me gusta poner música. Ah, siempre. Vale, vale. Digo... Enya, siempre ponemos música de Enya. Ay, me gusta para pagar mucho. Los royalties. Aunque es multimillonaria y vive en un castillo, nos gusta. ¿Vive en un castillo, Enya? Sí. Le pega todo, la verdad. Sí, le pega muchísimo. Sí. Mira, tenemos a Enya, adelante. Me pega bastante con mi mood. Muy contemporáneo, además. Pues, no sé si os pasa que estáis en casa y de repente las cosas se caen. ¿Sabes? Que no eres consciente. Estás así como normal, viendo la tele o lo que sea y las cosas se te caen. Sí. Imagínate que estás haciendo papiroflexia y dices, no quiero que se me caigan las tijeras para no agacharme. Entonces he creado un paracaídas, ¿vale? Que se lo pones a cualquier cosa que no quieras que se caiga y voy a hacer la demostración. Imagínate que estamos haciendo papiroflexia, ¿no? Entonces, le atas el paracaídas... Me da miedo que se te caigas a la tijera. Claro, ten cuidado. Le atas el paracaídas a las tijeras y ya... ¡Ah! Y no se cae. ¿Cómo que no se cae? Es que creía que iba a funcionar. Perdona, ¿cómo que no se cae? Bueno, es... ¡Ay! Se han caído las tijeras. Un esto paracaídas. No suele pasar, ¿eh? No, no. O sea, la verdad es que todos los... Un paracaídas. Si quieres te lo puedes llevar a casa. Jo, muchísimas gracias. Vale, con un paracaídas para que no se te caiga nada. Vale, entendemos, vale. Guay. Vale. Jo, muchas gracias. Parece, es que me lo han dicho antes, como el sombrero este de los obreros. Un poco. Es sí, verdad. Allí, no, lo puedes sí. usar para lo que quieras. Sí, o de la cocinera de Castamar, de repente, así también. Sí. Un poco. Mira, mira, qué bien. Ah, pues te queda muy bien. ¿Mm? No sé está si guay. Quiero verme, pero bueno. Me te harán meme luego. Ay, vamos. O sea, soy un meme con patas, de verdad. Todos, aquí todos, aquí todos. Tengo otro invento más, porque a veces cuando le estás hablando a alguien no te presta atención. Y eso es muy incómodo. Entonces he creado las gafas de prestar atención. Entonces, cuando no te hagan caso, se la pones y solo te ven a ti. Yo ahora solo te puedo prestar atención a ti. ¡Qué guay! O sea, aunque quisieras mirar el móvil, ¿no puedes? No. No puedo, solo puedo verte a ti. Claro. Es práctico esto, ¿eh? Es muy práctico, porque ya que estás, dices, bueno, ya que lo tengo, pues... Pues te hago caso. Te hago caso. Bueno, en un momento yo puedo estar mirándote y no prestándote atención, ¿eh? Eso también. ¿A ti no? Vale, gracias, pero al resto Esther. Del mundo... Gracias, Esther. Joder, es que me encanta. Ana, tienes que traer luego otro invento para lo que acaba de decir Esther. Para poder hacerle caso a alguien que no te interesa lo que te está diciendo. Es verdad. Lo mejoraré, iré más allá y lo mejoraré. Claro, pero este está, está bastante bonito este. Sí. Es estético, ¿no? Es muy Lady Gaga. Es estético y además te ayuda a encontrar amigos que están en la lejanía de la discoteca, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, a que ellos te encuentren a ti, eso seguro. Eso también. Estás en el 8 y medio, exacto. Te lo pones... Uf. Bueno, yo no me acuerdo cómo es estar en una discoteca, en realidad. Uf, pues yo tampoco, la verdad. Esto no me ha parecido una discoteca que tenemos desde que... Desde que llegó, empezó la banda. ¡Ah, mira! Es que sirve así. Para todo. Me queda ideal, ¿eh? Sí. Vamos a leer otra pregunta más de los fans que han escrito por redes, que no se diga. Esto
estoy, no estoy censurando algunas, las estoy clivando. Estás haciendo de filtro, esta, colador. Esta me gusta. He oído que tus compañeros te llaman caramelito. ¿Por Ay, qué? Dios mío. O sea, jamás pensé que iba a tener tanta repercusión esto. Me da bastante vergüenza porque es como... Te leo otra. Es lamentable. No, no, está todo bien. O sea, ya lo he contado alguna vez, yo creo. Yo toda la primera temporada me la pasé cubierta de sangre de cintura para abajo porque tenía un disparo en la pierna. Entonces, claro, la sangre, pues en función de si está fresca o más seca, pues son diferentes cositas, pero la mayoría es como una especie de azúcar, es como una glucosa, una melaza, una cosa así como asquerosa, que sabe divina. La cosa es que nosotros rodábamos en un plato donde hacía mucho frío, pero a mí no me podían poner mantas porque como se pegaba, se me quedaba todo el pegado ahí. Entonces me ponían como un cañón de estos de calor cerca y yo siempre iba ahí como, siempre tengo frío. O sea, yo iba ahí cerquita tal cual. Y entonces hubo un día que estuve bastante rato porque estaban iluminando un set tal y yo decía, ¿no os huele como a feria? Es como claro, cuando ibas a la feria del pueblo y olía como a feria. No sé, me olía a feria y era yo. O sea, creo que me caramelicé. O sea, era como las manzanas estas caramelizadas, o sea, se me quedó Fantástico. Todo duro. Qué y era, guay. O sea, yo iba dejando como una estela de olor a feria. Era la bruja de Hansel y Gretel. Más iba dejando menos, ahí... Más o menos. En mi fantasía era como algo más bonito. Perdona, pero... perdona, Esther, vale, lo cambiamos. Buscaremos otra metáfora. Ahí una compi me dijo lo de caramelita. Es que eres un caramelito y ya se quedó lo de caramelito. Literalmente, si es que estabas dulcísima. Sí. El Bella Ciao. Anda que no han jodido con el Bella Ciao. O sea, que estarás un poquito cansada ya también. Se ha oído un poco, ¿eh? Esto que os hace ilusión, ¿no? Cuando os lo pones, como... Bueno, ¿qué te hace ilusión? Yo estoy segura que dentro de unos años me lo pondrán y diré, ay, qué bonito, ¿no? Pero ahora mismo es como cuando ves el mono rojo, ¿qué sientes? Pues curro. Claro, para mí es currar, o sea, pues es levántate a las 5 de la mañana, vete a rodar, claro. Mata, concretamente... no mueras, todas esas cosas. Pero, joder, es bonito, ¿no? Pertenecer ahí casi a un símbolo. Un himno revolucionario. Y desde aquí, desde los Felices 20, te voy a proponer un pequeño juego, ahora que estamos aquí los tres, con permiso del monje. Vamos a analizar dos famosos himnos políticos españoles, un análisis musical, o sea, puramente musical, con nuestra opinión, a ver cuál nos parece que tiene más gancho, ¿o cuál funciona mejor? Venga. Vamos a oír el primero. Sabía que iba a sonar este, te lo juro, ¿eh? Es que se puede hacer un TikTok de esto. Sí, ¿no imagináis a Carlton Banks haciéndose...? Es que tiene gancho. Vamos a oír el segundo. Muy pegadito. Esta es como más... de correr a caballo, ¿no? Claro, sí, es que este es más de hípica. Sí, una cosa cámara lenta, sí. Como que se de te serie mueve de el pelo los 70, así, un poco. Casi que te subiste a un barco también, con un caballo. De repente, ¿eh? Barco, caballo, fíjate. Barco y caballo. Caballos ojo. En el mar. Ojo. Hombre, yo creo que tiene más punch el primero. El primero, sí, es así. O sea, nos hemos puesto a bailar. Es más saltarín, sí. Se presta más a un politono. Se puede a un TikTok. A un TikTok, se puede hacer una versión cumbia. Sí, el así. Otro, pues sí, para ir a caballo a cámara lenta con el pelo al viento y la capa, todo bien. Sí, pero es que es que tiene punch, es así. Es súper feliz esto. Sí. Y al monje, qué bien combina el monje con este himno. Bueno, Esther, pues creo que estamos llegando prácticamente... No sé si puedo... ¿Le puedo leer otra pregunta a Esther? Ah, guay, genial. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman tus...? ¡Ah! Vale. ¿Cómo se llaman tus perritos? ¿Mis perros? Sí. O sea, yo creo... Ojalá se llamara como los países, Estocolmo, Nairobi, así como... Oye, ya igual. Hay perros con nombres claro. De ciudades y de... ¡Ay, mis bichos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, sí, ya me acuerdo, sí. Pero ya he visto perros con nombres de alguno de mis compañeros y niños. El otro día llamaron es verdad. En mi barrio a un niño, ¡Denver! Y dije, ¿qué es esto? Es real. Sí. El hijo de Lorena se llama Río, el de Lorena Castell. ¿Sí? Pero no es por río. Ah, no sé, yo creo que sí. Que no es por río, ¿eh? No lo sé, bueno, mis perros se llaman Django, que es el que está más a la izquierda. ¿Por Django Unchained? Bueno, pues un poco sí. Me encanta Tarantino. Un poco sí. Y Petra, que es la pequeñaja. Ay, me encanta. Y la verdad es que, o sea, en esa foto es que somos absolutamente la misma familia, los tres. De hecho, fíjate, se ha mimetizado tus rizos de delante con... con los de Petra. Con los de Petra. Claramente, sí. Oye, sí, qué bonitos son. No ganamos para mascarilla de rizos entre los tres. En Villarrizos. Me temo que como no hay dos sin tres, sin leerlo en el guión, sé que va a haber otro vídeo de Paula. Y como no quiero que me sorprenda luego, prefiero que si tiene que salir, que salga. Aníbal, la cárcel es la polla, ¿eh? De verdad. Por fin me siento integrada en un sitio, tío. Nadie me da la chapa con Woody Allen y me estoy poniendo en forma. Es muy guay la cárcel, tío. ¿Qué? ¿Que han pagado mi fianza? ¿Quién? ¿Un bizum desde Los Ángeles? Hostia, esto va a ser Nacho. Pues nada,
Que te veo mañana. Vaya mierda. Iba a decir feliz desenlace, pero bueno, no sé si es feliz o no tan feliz. El caso es que Paula ya está en la calle y va a venir aquí mañana. Eso sí, se ha perdido tu visita, bueno. Esther. Porque le has dado... Fíjate que hay gente que dice, es que el programa está bajo de iluminación. Hasta que has llegado tú. Qué bonito, qué bonito. Pero tenéis música bonita, aunque sea luego en pospo. Con estas palabras. Hasta que... Luego me dice el director como un loco, en plan, no vamos a poner nada. Hasta que has llegado tú, Esther. Cariño, haz lo que quieras. La verdad es que has iluminado este plató. Jolín, muchas gracias. Es la verdad. Y que da mucha alegría y que ojalá vengas otro día, porque a la gente que viene por segunda vez les damos 5 euros en metálico. ¿En serio? Y me parece muy bonito que me digas esto después de que te he estampado contra una mesa. Pues fíjate, incluso por eso. Pues me hace mucha ilusión. Volveré entonces a conocer a Paula también. Paula seguro que estará ya la siguiente temporada y oye, vamos a acabar esto. Se me ocurre, vamos a acabarlo como las sitcom estas que acaban... Que de repente se quedan los personajes congelados en plena felicidad. Vale. Sí, o sea, en plan... pues esto es una cosa que también le pasa a los canguros. ¿Vale, qué cortar? Qué cabrón, dice el director. Aguanta, que estamos aquí disfrutando. Pero si esto lo congeláis vosotros. Estaba con una música de cosas de casa. Y nos van a congelar de verdad, o sea, que ya está, ¿no? Os estáis dejando de este cabrón, ¿no?